Muy buenas cazadores, bienvenidos a Shroud Jabor. Estamos en un nuevo video y estamos en la quinta parte de Devil May Cry 2. Les quería decir algo antes de arrancar y es que por alguna razón no se guardó la partida anterior, o sea, lo acabo de pasar de nuevo el juego desde la pantalla 7 hasta la 9, que era el progreso que yo hice en el anterior video. Por eso me van a ver con distinta cantidad de gemas y eso, ¿ven? Y bueno, esto estaba ya y quisiera mejorar las pistolas estas, pero no me da el cuero todavía. Y para esto menos, estuve gastando en otras cosas. Porque tuve que volver a subir de nivel la espada y las pistolas, bueno, ya estaban. Y bueno, vamos a arrancar en la pantalla 10, que viene un hermoso boss ahora, aunque al mismo tiempo es una cagada. Y acá, ya sabía que había un fragmento azul. Tuve que volver a hacer las misiones secundarias, todo de nuevo. Y acá no sé si habrá algo. Solo hay gemas. Y esto, bueno, va a ser un poco pesado porque necesito subir el Devil Trigger y para eso necesito matar. Necesito matar a los demonios estos para poder subir, para que la barra del Devil Trigger me suba. Tengo que ir de un lado para el otro, porque ya van a ver para qué la voy a necesitar. Con el amuleto, para poder correr más rápido, me va a servir, porque tengo muy poquito tiempo para pegarle a esto que está acá, a esa cosa, y que se abra la puerta esa que está acá enfrente, las rejas esas que están ahí. Ok, tengo la barra a la mitad, supongo que me alcanzará. Vamos a darnos vuelta rápido. Rápido, rápido, rápido. No me jodas. Ahí está. Se abrió. Tengo el amuleto de fuego. No me di cuenta. Ok. Me sobró el Devil Trigger. Mejor, porque ahora se me va a poner complicada la cosa. Se va a abrir. Yo no sé si acá hay una misión secundaria o no. Se va a abrir esa compuerta, pero antes de que yo pueda salir, pasa lo siguiente. La verdad es que yo la primera vez que jugaba ni yo me lo esperaba eso. Me parece que en esta misión no hay misión secundaria. Ok, ¿recuerdan a los bichos estos que dije que los tenía que enfrentar obligatoriamente? Bueno, acá los voy a tener que enfrentar sí o sí. Acá no hay tutía en esta pantalla. Ay, Dios, estos. Muéranse. Intentos de angelitos. Odio este bicho. Ok, murió. Miren lo que viene ahora. Este es el boss que tengo que enfrentar. Y encima tiene... O sea, no tiene segunda fase, pero... queda... Sí, es una mariposa. Es una polilla. Pero este es el problema. Que las larvas... Son un tema. El bicho todo muy lindo, pero... es malísimo. Es una basura. Ahí viene, 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 mira acá. No, 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 hijo de puta. Morite. No. Que se muera, que se muera, que se muera. Ahí está. Bueno. ¿En serio se cayó encima mío la mariposa? No. Ay, Dios. La mariposa ya murió, pero el tema es esto. ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ay! Es re difícil esquivar estos bichos. ¡No, no, 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 no! Los voy a terminar matando así.
saliendo de, del interior. Ay, no, 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 no. Quiero agarrar esto. No. Mal, 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 mal. Ah, me enloquecen. Una se murió. ¿Cuántas son? ¡Uy! ¡Dios! ¡No mueren! ¿Dónde está la que queda? ¡Hay dos más! Salieron. Pensé que ya las había matado, hijas de puta. ¡Ay! Me bajaron la vida con eso. ¡Moriste! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Por pegarla a la otra! Listo. ¡Moriste, Dios! No se acababan más. No me bajaron tanto la vida, pero ¿por qué no puedo entrar al portal? Ahora sí me puedo ir tranquilamente. ¿Cuánto duró esto? ¿7 minutos nada más? No duró nada. Y eso que tardé bastante por el tema de que le estuve pegando a los bichos eso. Vamos a darle siguiente. ¡Ay! Una más. ¡Oh! ¡No! Lo que viene ahora. No pienso comprar nada porque quiero aumentar el poder de las pistolas y las espadas. Estoy empeñada en eso. Acá hay una misión secreta, si no me equivoco. Sí, es acá. Ok, 7. Adivinen qué aparece acá. Estas cosas. Estos son los Infestan, que son los que estaban en los tanques. Estos son los parásitos, que yo decía, un demonio parásito. O criatura parásita. Díganme si no se parece al Resident Evil 4, a las plagas. Es igual. Lo bueno es que con Dante solo los vemos en esta misión secreta, pero con Lucía los vemos en una misión así, creo que era en la misión 5, una cosa así. Ok, no tengo que dejar que me agarren. Y son bastantes, ¿eh? Ay. Ok, ¿no le puedo pegar al del costado? No. Correte. Ahí está. Bien. Ok, no me tocaron ni una sola vez. Me lleno el Double Trigger de paso, porque lo voy a necesitar. Y acá... No, estoy volviendo para el mismo lado, la puta madre. Ok, en esta zona aparecen estos bichos. ¡Nye! Qué extraña esta zona, ¿no? Te quedas viendo colores con esto. Encima los bichos están como que se camuflan. Casi. Ok.
Bueno, la espada tiene bastante power. Bien. Para papá, sigamos. Cuando me tiro acá, aparece esto. Quiero romper esto primero. Ahí está. Acá están los sapitos y escupe veneno. Son iguales a los sapos. ¿Ven? ¿Por qué les digo que son iguales a los sapos? Miren esos saltos, ¿es normal eso? Encima trepan las paredes. Va, sapos, son más que sapos, serían ranas. Que yo sepa, los sapos nunca vi trepar. Las ranas sí. Ah, queda otro acá. No lo vi. Dos, bueno. Mueran, mueran, mueran. ¿Cuántos hay? Yo... Y sí, ¿para qué está el Devil Trigger si no? Hay que romper todo, porque todo tiene algo. Voy a pegarle a esto. Ok, se empieza a girar esto como una calecita. No voy a enfrentar a estos demonios. Voy a subir directamente. Uy. Si puedo. Ahí está. Ok. Ay, acá. Era una gema. Qué bueno esto. Ok. Esto tengo que pasar rápido. Y esto me hace acordar también al Devil May Cry. Al Devil May Cry, Dios mío, estoy mal. Al Resident Evil. Dale, 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 dale. Rompete. No importa, no importa, que me dé. Que me dé, no me va a matar. Ahí está, listo. No me bajó tanto la vida igual. Pensé que me iba a bajar la vida más. Y ahora un poco de parkour viene acá. Que tengo que llegar hasta ahí arriba. Sí. Ok. Pero antes, si mal lo recuerdo, creo que era acá que podíamos obtener algo que era, que es otro guiño a Resident Evil. La cagada es que esas cosas cuando desaparecen, realmente desaparecen. No es que se vuelvan invisibles. Y yo estoy tratando de llegar a este lugar de acá, si es que me lo permite, porque acá hay algo muy bueno y me lo quiero llevar, que es esto. Y hay una gema azul ahí abajo que tampoco sé cómo se agarra. Hey, ¿y esa puerta de ahí qué onda? No la vi. No voy a contar esta parte. Ahí está. Ok, a ver. Vamos a pegar a la porquería esta. Dale, abrite. Se abre esta especie de ascensor. Bueno. Tírate. Y nos sube hasta acá arriba. Ahí está. Ok, sigamos avanzando. Más adelante lo podemos agarrar eso. Y acá está este boss jodido porque encima... tiene a los lobos estos como acompañantes y te van a hacer la vida imposible por esto. Es complicado este boss, ¿eh? Creo que es uno de los que más desafío tiene en este juego, la verdad. No, 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 no.
Voy a cambiar a las pistolas. No. Cambié las pistolas. ¡No! Me están haciendo pelota. Ok, no la veo. Quiero visualizar a este demonio. No quiero matar a los lobos. Y cuando esté bien al borde de la muerte, voy a agarrar esa gema. Si es que no me caga antes este demonio. ¡Ay! Ah, bueno. ¡No, pero el demonio! Encima tiene como un escudo cada vez que hace un ataque. No. Esto no me sirve. ¡Va muy rápido! ¡Es muy rápido! ¡No me deja! ¡No me da tiempo! ¡No! ¡Muero! 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 ¡Ay! Ah, eso no le gustó. Ok. No me da tiempo a esquivar eso. Ajá. No quiero que cambie el blanco. No entiendo por qué cambia el blanco. Buah. Ay. Carajo. Acá lo agarré feo. Ah. No. Hijo de puta. Ah. Mierda, me va a matar. Sí. Dios, este boss es muy rápido, muy rápido. Ok. Y acá acaba la segunda misión. 11 minutos estuvo. Igualmente hay tiempo que no cuenta porque estuve tratando de pasar una parte que era media... no era difícil, sino que... es medio choto el lugar para saltar ahí donde tenía que hacer parkour porque pegaba contra el techo de arriba... Y no lograba pasar. Entonces, bueno, me 3 veces por lo menos tuve que intentarlo hasta que pude llegar ahí arriba. Pero bueno, esto ha sido todo por ahora. Like, suscríbanse, compartan el video, activen la campanita y nos vemos en la siguiente.